Esto es México Aeroespacial y Defensa. El objetivo de la construcción de una base aérea militar y un aeropuerto internacional en Tulum, Quintana Roo, es contribuir a la mejora de las operaciones de vigilancia que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional en el área de influencia y será un referente importante para la atención de eventualidades meteorológicas. De acuerdo con la proyección de la infraestructura, se tendrá la capacidad de operar durante el periodo posterior a las mismas, ya que el día de hoy no existe infraestructura aeroportuaria en la Riviera Maya capaz de soportar y asistir eventos hidrometeorológicos graves, los cuales afectan directamente a la población. Esta base aérea militar desarrollará funciones de vigilancia del espacio aéreo en la frontera sureste y tendría una participación relevante como punto logístico estratégico para prestar apoyo en caso de desastres naturales, operando en forma conjunta con la Secretaría de Marina, integrándose en una instalación militar naval con infraestructura propia para cada dependencia. En esta instalación operarían aeronaves de vigilancia aérea, aviones y helicópteros de intercepción, complementados con sistemas de radares. Las instalaciones de la base aérea militar se conformarán por una comandancia de base, hangares de resguardo y mantenimiento para aeronaves de ala fija y de ala rotativa, torre de control de plataforma, sistema de radares de vigilancia, plataforma sobreextendida y diversas instalaciones de vida y operación con las cuales se podrán atender y dar servicios de vigilancia del espacio aéreo, intercepción de aeronaves ilícitas, evacuación de personas afectadas y abastecimiento aéreo en caso de huracanes y combate a incendios forestales. Se estima que con la construcción y puesta en marcha de la base aérea militar y el aeropuerto internacional en Tulum, Quintana Roo, se generen 28.000 empleos, de los cuales 20.000 serán empleos indirectos y 7.695 serán directos. La existencia de la base aérea militar es relevante, pues se llevarán a cabo acciones de vigilancia en la línea fronteriza del sureste del país y son fundamentales para el apoyo en caso de desastres naturales, para la atención prioritaria de la población y aplicación del plan DN3 y del plan Marina. Por otro lado, no existe infraestructura aeroportuaria en la Riviera Maya capaz de soportar eventos hidrometeorológicos graves, de manera que se permita atender prioritariamente a la población ante estas eventualidades, así como otros desastres naturales, por lo que se tiene el riesgo de no poder brindar atención a heridos y damnificados, transporte de carga, despensas y artículos de primera necesidad, búsqueda y rescate, entre otros que podría requerir la población. Si te gustó este video, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página mexicoaeroespacial.com.mx.